La festividad de los santos se celebra en Socuéllamos de una manera muy especial, con feria. Es única en la región. Hemos ido al cementerio, hemos visitado a nuestros muertos, nos venimos a la feria, nos tomamos la berenjena y después pues a comer. Y hay que decir que va usted guapísima. Ya, bueno, pues nada. Se ha arreglado, va de punta en blanco. Hombre, es que he dicho, hoy me voy a poner guapa. Desde luego celebráis este día de una manera curiosa y particular. Es que esta feria empezó los abuelos, que entonces terminaba la vendimia, y vendían espuertas, tijeras de podar, y poquito a poquito, mira lo que se ha montado. Tenemos una feria, vamos, en toda regla. Exactamente. Con atracciones, con gastronomía. Pues igual, o más que en agosto. ¿Qué me han dicho a mí? No sé si será verdad. Que en esta época los socuellaminos tenéis mucho dinero. Porque acabáis de coger la cosecha. Hemos cobrado todavía la cosecha del año pasado. Eso para empezar. Y ya viste el séptimo, tampoco vamos a tirar cohetes. O sea que será posible. ¿Cuántos años lleva usted viniendo? 45. Traigo esto, las navajas que es artesanía, todo esto, las garrotas, todo esto que se vende mucho. Estas son de pistacho. ¿De pistacho? Sí. Estas son de orca, a los castores, esa de arnés y esta de bambú. Como entonces estaban las mulas y todo eso, y venían, compraban que si mantas, que si todos los aperos. Vengo de Palma de Mallorca, me crié aquí con mi primo. Entonces son días también para unirse a la familia. Claro, claro. Primera castaña de la temporada. La castaña asada, eso es fundamental, es como un jardín sin flores, que la castaña puede faltar, si no... Esto no es Real Santos. Son todos los productos de temporada, ¿verdad? Tenemos también nueces, dátiles. Tenemos nueces españolas, tenemos nueces chilenas, castaña de Galicia, que es la número uno. Llevas viniendo 40 años. Sí. ¿Es posible que se paren en tu puesto todos los años las mismas personas? Sí, porque soy muy cansino. Soy muy cansino y si no para, los paro. He visto que no paras de mirar el puesto. ¿Te ha gustado algo? Pues sí, al final siempre pillamos algo. Alguna cosita. Nos gusta pendientes, anillos. Es una feria que todos los socuellaminos disfrutamos con mucho gusto y sobre todo los niños. Esta hora que hace más calor, pues bueno, montar a los chicos y que disfruten ellos. Después ya disfrutamos nosotros el pinchito moruno y la cerveza como es la tradición. La programación de esta fiesta genuina continuará hasta el fin de semana.